Hola, buenas tardes. En esta ocasión quiero resolver la ecuación de y sobre dx igual al cuadrado del cociente de 2y más 3 y 4x más 5. ¿Okay? Vamos a resolverlo por el método de variables separables. Acá lo primero que hacemos es distribuir el 2 al cociente. Podemos escribir entonces dy sobre dx igual a que al cuadrado de 2y más 3 sobre el cuadrado de 4x más 5. Ahora voy a mandar a el cuadrado de 4x más 5 al lado izquierdo y a dx al lado derecho. Tenemos entonces 4x más 5 por dy igual a 2y más 3 todo el cuadrado por dx. Ahora ese término lo voy a mandar al lado izquierdo y ese término, perdón, ese factor 2y más 3 al cuadrado lo mando al lado izquierdo y ese factor 4x más 5 todo el cuadrado lo mando al lado derecho. Tenemos dy sobre cuadrado de 2y más 3 y eso es igual a tener dx sobre el cuadrado de 4x más 5 y es aquí donde podemos aplicar la integral. Acá vamos a hacer un cambio de variable, vamos a decir que u para el lado izquierdo es 2y más 3, por lo tanto la derivada de u respecto de y sería 2, lo que implica que du sobre 2 es igual a tener dy. Y para el lado derecho vamos a decir que v es 4x más 5. Luego la derivada de v respecto de x sería 4, lo que implica que la derivada de v sobre 4 es dx. Entonces el lado izquierdo puede quedar como dy, pero dy es du sobre 2. Sobre el cuadrado de 2y más 3 que representaría el cuadrado de u y eso es igual a tener dx, pero dx es dv sobre 4 sobre el cuadrado de 4x más 5 que sería v cuadrada. Entonces podemos sacar S un medio y obtenemos du sobre u cuadrado. Y acá podemos sacar el un cuarto, tenemos dv sobre v cuadrado. SD lo podemos subir al numerador, igual para V, obtenemos un medio de la integral de U a la menos 2 de U, igual a un cuarto de V a la menos 2 de V. Ahora sí, si multiplicamos toda la ecuación por 4, aquí vamos a obtener 2 y la integral de u a la menos 2 sería menos u a la menos 1, igual aquí un cuarto por 4 se cancelan, obtengo 1
y tengo menos v a la menos 1 más una constante c. Y cambiamos a la variable original, esto es menos 2 por u, pero u es 2y más 3. Y v es 4x más 5 más una constante c. Podemos multiplicar toda la ecuación por un negativo y eso nos da 2 por 2y más 3 toda la menos 1 igual a tener 4x más 5 a la menos 1 más una constante c. Entonces eso es todo, espero les sirva, espero su suscripción, sus comentarios, sus likes. Esta es pues la solución al problema dado en 10. Espero les sirva, saludos, bye bye.